Hola, bienvenidos de regreso. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y en este momento las invito a compartir en un panel súper interesante. Un panel con emprendedoras, profesionistas y mamás. Una mezcla muy compleja. Sin embargo, cada día más se tiene que equilibrar si queremos como mujeres lograr nuestro éxito profesional y familiar. ¿Y cómo lograrlo sin volvernos locas en el intento? Para esto nos acompañan Lucía, la de Flor, una mujer enamorada de la vida, escritora, speaker y nueva mamá. Trabajó 5 años como reportera en la revista Quién, 4 años de locutora de radio en el programa Zona de Mujeres, 2 años de colaboradora en televisión, tiene un récord Guinness al discurso más largo del mundo, actualmente CEO de la agencia boutique de publicidad Rosas Chingona y le encanta empoderar a las mujeres. También contamos con Regina Cabal, es fundadora de momlancers.com y consultora en innovación y estrategia con más de 15 años de experiencia de Redbox, BBDO, DDB, Publicis y es mamá de 2 niñas. Y también nos acompaña Gabriela Sánchez, es doctora en psicología, se dedica a la docencia universitaria, la investigación y actualmente tiene un cargo administrativo. Le gusta hacer investigación en temas de materia familiar, problemas de comportamiento en la infancia y trabajo con madres de familia. Pues me gustaría empezar preguntándole a Lucía, ¿qué retos has encontrado en este cambio de ser profesionista e influencer y ahora combinarlo con ser mamá de tiempo completo? Hola, Ivonne. Más que retos, creo que toda la vida uno va como aprendiendo cosas nuevas y de repente ya te las sabes un poquito y estás en una zona de confort en distintos lugares o ámbitos en los que te desarrollas y de repente como que pum, el ser mamá me hizo ser como vivir algo totalmente nuevo. No podía yo saber ni siquiera calendarizar mis horas de trabajo porque no tienes idea de cómo va a resultar como tu maternidad. Y muchas personas o mujeres o incluso especialistas en niños me decían, ¿y cuáles son tus dudas? Y yo les decía, es que tan no sé nada que no puedo tener una duda. Una pregunta la tienes cuando ya tienes algo de información, ¿no? Entonces, el primer reto es aprender a que todo es nuevo y que la vida te va a ir presentando como cada reto a la vez. Pero creo que el instinto, como que no nos abandona el universo y también como que te nace un instinto de mamá, entonces te vas organizando luego, luego, porque el trabajo quieras que no, ya lo dominas un poco, ¿no? Es más que nada cómo fusionas este camino nuevo, ¿no? Esta nueva profesión que es la maternidad. Entonces creo que el instinto es un gran aliado para que los retos no nos asusten tanto. Muchas gracias, Lucía. Gabriela, desde tu experiencia, ¿cómo impacta este reto que tenemos las mujeres en nuestra salud mental, emocional y física? Gabriela, ¿sí me escuchas? Hola, hola. Creo que Gaby no tiene muy buena conexión. Bueno, podríamos continuar con Regina, en lo que se conecta nuevamente Gaby. Regina, quisiera preguntarte, ¿qué necesidades encontraste en las mujeres que quieren seguir teniendo los dos mundos? ¿Qué fue lo que te llevó a fundar Momlancers? Bueno, pues las necesidades de las mujeres, existe el tema monetario, ¿no? El pues seguir teniendo algún ingreso, pero está también la necesidad de autorrealización, de sentirte productiva, de sentirte útil, de sentir que eres algo más. O sea, te voy a compartir un verbatim de alguna de nuestras Momlancers. Bueno, hago un paréntesis de Momlancers, lo que hace es que busca conectar a mamás profesionistas con nuevos tipos de trabajo, nuevos esquemas, ya sean flexibles, remoto, eso por un lado, y por otro lado trabaja con las empresas para generar este ambiente que sea más, esta cultura organizacional más diversa y más flexible, ¿no? Entonces, bueno, están esas dos cosas. Pero para que te des una idea de las necesidades de las mamás, en algún momento que un cliente me pidió cotizarle un proyecto y lo reboté con una mamá, le decía, oye, ¿y tú cuánto cobrarías por este proyecto, no? Si yo quisiera que tú te encargaras de esto con este cliente, ¿cuánto me cobrarías? Y su respuesta fue, híjole, con tal de no estar hablando de pañales, te lo puedo hacer gratis. Entonces, eso te dice mucho de qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, necesitan sentirse, pues realizadas en otro nivel. Y
Y bueno, lo que sí es que es bien complejo y hablar de una balance de vida es, la realidad es que es bastante utópico, ¿no? O sea, sí tienes que sacrificar algo. O sea, estas mujeres que ves súper exitosas, que son la mega CEO y que va todo el día a trabajar y así, estás sacrificando algo, estás sacrificando algún tiempo con sus hijos, estás sacrificando a lo mejor ir al festival, o sea, algo estás sacrificando. Y de la misma manera, si ves a esta mujer ahí que está súper entregada a sus hijos, pues igual y sacrificó el que estudió un MBA, pero ahora pues ya puso en pausa su carrera profesional, ¿no? El balance es, no sé, es una palabra con la que yo tengo muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, digamos que sí. Lo que me gusta más hablar de flexibilidad, o sea, el poder acomodar las cosas, el poder acomodar estos proyectos, es un poco lo que yo veo. O sea, si alguna vez nosotros hicimos una encuesta con mamás profesionistas de qué es, de cuatro cosas, qué es lo que más les importa, si una buena paga, si un buen puesto, que su puesto esté cerca o que tenga un esquema flexible, y lo que salía número uno siempre era el tema de la flexibilidad. Pues sí, por ahí va. No sé si te platico más de toda la historia, cómo surgió Moblancers, o continuamos. Muchas gracias. Me gustaría ponerles una pregunta sobre la mesa a las tres. Si ustedes consideran que el hecho de ser mujeres ha sido una desventaja para poder lograr destacar en su carrera y a la vez tener mayor trabajo en casa ahora siendo mamás. Bueno, yo desde mi experiencia creo que le he sacado todo el partido posible a lo que significa para mí ser mujer. Entiendo que a nivel social y cultural, hace no mucho estábamos marchando porque no nos maten, y pues de eso desencadena toda una serie de desventajas socioculturales que creo que están como pegadas a cada una de alguna manera. Independientemente de esa situación oscura, yo creo que como mujer me he desenvuelto como, no sé, de alguna manera yo necesité ser mujer para desarrollarme en los ámbitos que a mí me ha como manifestado la vida, en el sentido de que vuelvo a la misma, insisto, en la intuición. Creo que las mujeres tenemos una guía interna, creo que está hasta por Harvard, hicieron unos estudios de la intuición femenina y que sí existe. Entonces, yo soy una persona que me dedico mucho al mundo de la creatividad, y creo que mi desarrollo como multitask también en la onda de mamá, el hecho de que a veces dicen que las mujeres somos multitask, yo me pregunto si somos multitask porque no nos queda de otra o porque realmente también lo tenemos en nuestros genes. Yo me voy primero por el que no tenemos de otra muchas veces. Entonces, creo que estamos en un mundo, justamente también por el hecho de que ahorita estamos en cuarentena y no estamos presencialmente, estamos en un mundo de ajustarnos, y dentro de esos ajustes a mí no me gusta ver el lado negativo del ser mujer, sino el lado positivo. Tengo un libro, Lucía la de Flor, y creo que esa sensibilidad que poseo, a lo mejor también tiene que ver culturalmente por el hecho de ser mujer, le saqué ahora sí que todo el provecho. Entonces, más allá que la negatividad de que ser mujer signifique culturalmente muchas cosas negativas, entrada por los salarios y pues muchas cosas que temas que están viviendo y que nos han sucedido, creo que es momento de darle vuelta a la página y ver lo que sí tenemos y aprovechar las ventajas de ser mujer. Gracias, Lucía. ¿Quisieras compartir, Regina, Gaby? Regina. Sí, bueno, yo lo que pienso es, sí existe. O sea, sí, o sea, ahí está y está medido el cuánto gana un hombre, cuánto gana una mujer. O sea, sí hay una gran brecha de género, pero si bien sí tiene que ver con el patriarcado que puede haber en las oficinas y todo eso, también existe una limitante que viene mucho de la mujer misma. O sea, dentro de luego los coachings y las cosas que hacemos dentro de las empresas, nos damos cuenta cómo las mujeres, ellas mismas, son las que se ponen el límite de, no sé, se abre un puesto de un nivel superior, ¿no? Pero, y ellas mismas dicen, híjole, es que a lo mejor si me voy a casar o si voy a tener un hijo, ¿qué tal que no voy a poder? Y entonces las mujeres mismas nos hacemos menos. O sea, no es que el hombre esté así, no, tú no crezcas, no sé qué, sino que se crea esta situación en la que nosotras mismas no nos creemos que podemos hacer las cosas. El famosísimo techo de cristal. Entonces, ahí la invitación sí es mucho a reconocer lo que sí podemos hacer
y a atrevernos a hablar de nuestros logros y a creer que sí podemos el crecer. Y también una invitación, que esto lo ha promovido mucho Google con su iniciativa de I Am Remarkable, el eliminar estos sesgos de modestia y el atreverte a hablar de tus logros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que una mujer que habla de sus logros es mal vista tanto por hombres como por mujeres. O sea, si un hombre llega a una sala de juntas y, oigan, yo soy un picudo, miren lo que hice hoy, no sé qué, todo bien. Llega una mujer a decir lo mismo y se ve así, ay, como, ay, qué presumida. Y no lo sabemos verbalizar. Y al final del día, si tú estás hablando de algo que es un hecho, no estás presumiendo, es un hecho, es algo que sucedió. Entonces, creo que, o sea, sí existe esta brecha, pero sí hay mucha chamba que tenemos que hacer las mismas mujeres para no juzgarnos a nosotras mismas. A nosotras mismas me refiero como género y como individualmente, para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues sí, el reto también está de este lado. Estoy de acuerdo contigo, Regina. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, tomando en cuenta que esto es una realidad y que para poder llegar a esa igualdad en la brecha de género, pues nos faltan muchos años, ¿cómo consideran ustedes que podamos poner ese granito de arena desde nosotras como mamás para poder darles un ejemplo diferente a nuestros hijos, para poder educarlos de una forma diferente a que abonen a esta transformación? Pues yo, ay, perdón, si ya tomé mucho el micrófono. Adelante, gracias. ¿Sí? Sí, bueno, claro, gracias. Algo que a mí me gusta mucho compartir con mis hijas es que el trabajo no es algo que tengo que hacer, o sea, no es una obligación, es algo que me gusta y que yo elegí y que me apasiona, y ellas pues entienden que tengo tres hijas, ¿no? Tengo a Cecilia, tengo a Ana y tengo a Momlancers. Momlancers es como otra hija, otra cosa que me gusta, otra cosa que me apasiona. Y yo creo que si te ven a ti que haces algo por realizarte, que te gusta, y estás encontrando este balance, y si tú como mujer eres más segura y más feliz, pues ya van, en consecuencia, vamos a tener generaciones más felices y más seguras también. Gracias. Lucía, ¿tú qué opinas? Yo comparto tu idea. Hay una imagen que subí el otro día que estaba un niño jugando con su celular y otro niño leyendo. Y la mamá del niño que traía el celular le decía a la otra mamá, le decía, ¿y tú cómo le haces para que tu hijo lea? Y la otra mamá estaba leyendo y la otra mamá estaba con el celular. Entonces, creo claro. Que hay un punto en esta vida donde creo que separamos educar de lo que somos nosotros. Es como, tú no digas groserías, pero yo digo groserías al por mayor. Tú no hagas esto, pero yo sí, porque estoy grande. Entonces, hay un momento en la vida que creo que todo ser humano se conecta con su coherencia. Si puedes lograrlo antes de ser mamá, está fabuloso, porque creo que ya te ahorras un camino fingido para que tu hijo aprenda, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la vida me permitió ser una mamá un poquito ya más grande de lo que es una mamá, a lo mejor promedio, estando en el tercer piso, pude reconciliarme con mi vida. Hay otra frase que dice que no hay regalo más bonito que puedes darle a tus hijos que estar sana como mujer. Entonces, amo mucho la maternidad. Yo subo muchas cosas a mis redes sociales. Yo dije, bueno, si me va mal, también lo voy a subir, porque yo me gusta ser como natural, pero la verdad es que me siento en una nube. Hablan mucho de la realización, como decían ahorita. Y yo no he encontrado una traba. Claro que estoy zombie y quiero 7 horas de sueño diarias y no las logro. Todos los obstáculos que ustedes viven, yo también los he vivido y creo que muchos los hemos vivido, en mayor y menor grado, claro, pero simplemente yo no puedo explicarme cómo no hacerlo, ¿no? Como ese entusiasmo que me acompaña, creo que viene de esa, a lo mejor, madurez. Voy a hacerle caso y voy a decir mis logros. A lo mejor esa madurez y ese camino, ese trayecto que recorrí, esas noches oscuras del alma que recorres, hasta que llegas al punto en el que te sanas tú como persona y que realmente estás conectada contigo, con tu felicidad, con tu realización. También tengo el gusto de que mi trabajo es algo que amo. Entonces, creo que eso es un perfume que no tiene que educarse, que no tiene que tener reglas. Tu hijo lo respira, y lo respira de la edad que sea. Yo creo que hasta muy chiquito lo puede respirar.
Sí, qué Ay, complejo es la Lu. concurrencia, ¿no? Sí, Lucía, Porque yo de aprenden a través del ejemplo más que con todo lo que les digamos. Sí. Ah, yo quería colgarme de algo que estaba diciendo Lucía, sobre este tema de compartir lo que es la realidad. O sea, que le agradezco que Lucía lo haga, ¿no? Así de, si un día me siento muy mal, pues también lo comparto, porque al final del día esta generación de mamás traemos también el tema de las redes sociales y se nos sube todavía más la exigencia, ¿no? Porque vemos la mamá que hace ejercicio y que hace cupcakes y que hace la obra de arte con el hijo y además trabaja y además, y dices, chin, ¿cómo le hago? Y te sientes cada vez menos y menos y menos y es, pues sí, nadie, o sea, bueno, excepto Lucía, pero la gran mayoría de la gente no sube su foto de estoy en pijama pagando el agua en el Oxxo que se me olvidó a las 11 de la noche. O sea, eso no te tomas un selfie y lo compartes, ¿o no? O no compartes el drama que hizo tu hija, el berrinche previo a que le pusieras ese disfraz divino del que compartiste en redes sociales. Entonces, también creo que hay un fenómeno ahí de que podemos con todo, nos hemos estado sobreexigiendo. También porque, sí, la equidad laboral y también soy una buenaza en la casa y además lo comparto todo en redes y entonces se vuelve una burbuja de autoexigencia imposible de satisfacer, ¿no? Entonces, pues yo la reflexión que invito es el no estarse comparando tanto, o sea, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y punto, ¿no? Entonces, pues no, no, y si pudiéramos compartir más de ese tipo de posteos Total, de... ahora yo Pues quiero no le llegar a estoy esa pasando sociedad. tan bien, ¿no? Yo Sí, o quiero sea, hacer un llegar a real esa brand. sociedad. Sí. Parte de lo que dices, creo que tiene mucho que ver con, repito, estar sana como persona. Llega un punto en la vida en el que tú ya sabes lo que vales y estás, yo creo que en el camino redefiniendo, pero generalmente esa reconciliación con la vida de la que yo hablo, llega un punto en el que te conviertes en la notaría de tu persona. Es decir, yo decido y yo me califico si soy flaca, gorda, buena o mala mamá, y ya no existe ese tipo de comparación. Repito, es inevitable, la tenemos aquí, la comparación a la orden del día, pero realmente les soy sincera y a lo mejor son un poco arrogante, llega un punto en el que si tú sabes lo que eres, la comparación no te va a mermar o despertar en ti un sentido o de culpa o de aflicción. Sabemos también que las redes sociales son en su momento una utopía, porque subes la foto, por ejemplo, dice, y no subes el berrinche que hubo detrás, por ahí va. Yo realmente creo que si sabes de lo que estás hecha, vas a voltear a ver a otra mamá y vas a decir, qué bueno, cada una tiene una, o sea, algo que he descubierto de la maternidad, por lo que creo y me arrepiento de las veces que critiqué a las mamás antes de serlo, es que la maternidad es tan única, viene cargada con un camino y un DNA tan específico y tan sagrado, que como no quiero que se metan en mi maternidad, yo también trato de no meterme en la maternidad de los demás. Sí, a mí mi psicóloga, a ver si aquí hay una psicóloga, a ver qué nos dice eso, pero a mí me decía, es que hay mil maneras de estar en este mundo. O sea, yo tenía una situación de que me encantaba mi chamba, era de estas overachievers, y en el momento que decidimos, bueno, mi esposo decidió más, yo no andaba 100% segura, pero ya iba a nacer Cecilia, yo sentía que me iba a morir. Yo decía, híjole, es que si en cuanto nazca, ya pues ya la Regina profesional, ya dejó de existir. Y lo que trabajé mucho con mi psicóloga justamente era eso, a ver, ¿por qué es una cosa o la otra? O sea, hay mil maneras de estar en este mundo y tú te vas a inventar y tú vas a encontrar la tuya propia de cómo quieres ser, ¿no? Esto todos son ideas que nos hacemos en la cabeza, no sé por qué, pero ahí las tenemos por lo que vivimos, hay este otro término famoso, el de creencias limitantes, ¿no? Que creemos algo y esa creencia nos limita a cosas que queremos lograr, pues porque quién sabe de dónde nos las inventamos, ¿no? Entonces, acá creo que sí, lo importante es reconocerlas, darse cuenta de, a ver, ¿eso es verdad o me lo estoy inventando? O sea, ¿sí una buena mamá cocina a diario o es algo que aprendí en mi casa? Y ya nosotros hacer nuestra propia receta de mamá y vivir con ello, ¿no? Y Sí, a eso que desafortunadamente. dices, a lo, ay, perdón, a eso que dices es a lo que No, yo no, le no. llamo que cada maternidad es única. A mí me pasó Sí. que yo quería ser mamá desde que nací y pasé, antes de que naciera Lucas, ahorita tiene 8 meses, yo pasé 3 años en cama.
Fue muy difícil la enfermedad y todo, y me acaban de decir en el transcurso de mi enfermedad que mi posibilidad de tener un bebé era muy poca. Entonces, yo estaba en un duelo gigante de saber que a lo mejor el sueño más grande de mi vida iba a desmoronarse, ¿no? Entonces, ¿cómo la maternidad? O sea, a mí cuando me avisaron que estaba embarazada, yo quería irme en cada la basílica, aunque no soy tan devota, ¿verdad? Pero es un hecho. Entonces, sí, como cada maternidad es diferente, es única y tienen que respetarse como tal. Sí. Estoy de acuerdo contigo, cada quien tenemos retos diferentes, ¿no? Sí. Y sí, sí, bueno, sí. Me gustaría, de acuerdo a lo que acabamos de hablar con las mujeres, me gustaría ver como la otra parte. Si están de acuerdo en que la masculinidad se tiene que reinventar para poder abonar a la igualdad y lograr una vida mucho más balanceada. Si están de acuerdo de ser así, ¿qué proponen para apoyar a los hombres a descubrir estas nuevas masculinidades? No sé si sí, la completamente de acuerdo. No te escuché, Lucia, perdón. Ah, que no sé si la psicóloga quiere empezar. Tuvo fallas con su internet y no está ahorita con nosotros. Gaby salió. Pero bueno, yo sí es un tema que he platicado mucho con mi esposo, porque como estoy yo metida en todos estos temas, la diversidad y la mujer y el women power, y me dice, pero ¿y nosotros qué? O sea, sí también es algo que él me cuestiona. Me decía, nosotros también nos ha cambiado, a nosotros también se nos ha estado exigiendo más. O sea, antes bastaba con que llegaran con dinero a la casa, ¿no? Y ahora ellos también tienen que conocerse y estar más cerca de los niños y dejar o sea, aflorar sus emociones y hay poca gente que lo está acompañando. O sea, la verdad es que ahí hay, pues va a venir, o sea, va a venir. Así como ahorita está de moda todo lo de las mujeres, el péndulo se va a acomodar y la contratendencia va a ir hacia hablar de los hombres y de cómo están redefiniendo la masculinidad. O bueno, ya por ahí va, ya hay algunas marcas que andan haciendo algunos de estos esfuerzos. Creo que Gillette tiene un comercial súper lindo de... Que hace alusión a todo el tema del Me Too, de lo que significa ser un hombre y que si los golpes y que ser rudo y de no llorar. Y ahora, pues, ya también ellos están reencontrando otras maneras, ¿no? De estar en este mundo. Pues lo mismo que me dijo mi psicóloga de hay mil maneras de estar en este mundo, pues aplica para todos. Y yo no diría mil, creo que no sé cuántos millones somos, 7 billones. Pues esa cantidad de maneras hay en este mundo de estar, ¿no? Yo creo que en el papel que me toca ahorita como persona, precisamente mamá y precisamente de un hombre, me da muchísimo gusto tomar esa como responsabilidad con mucha conciencia. Repito con lo que dije de la educación, que es algo que se huele, es un aroma que desprendes a todas horas. En mi casa tengo la fortuna de haberme casado, bueno, todavía no me caso, pero de que mi mejor amigo y yo pues decidimos compartir una vida juntos, ¿no? Entonces, es esta camaradería con la que nos conocimos, es con la misma que ha surgido como la paternidad-maternidad. O sea, tan él lo puede dormir como yo, tan él. De hecho, el niño, pasamos el mismo tiempo juntos en 8 meses, creo que se lo hemos dado a cuidar a alguien más, como algunas 3 veces se me hacen muchas. Yo he dado pecho, y por pecho me refiero a que ni siquiera ha probado el bibi, entonces así estamos. Gracias a que nuestro trabajo nos lo permite, estamos aquí en mi oficina, tu oficina, entonces pudiendo trabajar desde casa, el padre también está involucrado de la misma manera. Ahora, yo como mamá siento la responsabilidad en mucho grado porque creo que parte del machismo ese del que venimos tratando de escapar, en mi modo muy personal de observar, se inculca muchas veces desde la madre, ¿no? Es... La niña es como, ay, tú a lavar los platos y tu hermano que ya se vaya a jugar fútbol, ¿no? O sea, son cositas tan pequeñas que son grandes, que es ese aroma que se respira en la casa, de la palabra la tenía el hombre, y estás hablando, yo vengo de una familia de 10 hermanos, en los 10 hermanos somos 5 mujeres, 5 hombres, y un hombre sí pudo levantar la voz en la casa, a lo mejor las mujeres no tanto, y es ese tipo de situaciones que yo viví, que lo primero que tienes que hacer es hacerlas conscientes para saber qué rumbo voy a tomar.
las haces conscientes, las sanas y después diriges el rumbo de tu vida. Ahora yo me siento como en esas películas de Y vivieron felices para siempre y ahí se acaba. Yo siento que estoy iniciando esa parte de las películas donde ya ahora tomo el mando como mujer, como mamá, hago mis propias tradiciones. Entonces, dentro de esta pilar que puedes llegar a ocupar un lugar como mamá, pilar, mamá, papá, podemos hacer unas tradiciones donde existe la sensibilidad, donde no. Creo que más allá de tenerle que decir, los hombres también pueden llorar, si ven a tu papá llorar como si fuera lo más normal, creo que no se tiene que enseñar, sino se tiene que sentir y vivir. Y saber que yo como mujer no le voy a decir a mi esposo, a ver, no llore, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Más allá que decirle a un niño con palabras, los niños observan. Y creo que dejar ser a mi pareja y que mi pareja me deje ser a mí, independientemente del género que somos, ya ganamos en la enseñanza de un niño a respetar la identidad de cada persona. Muchas gracias, buenísimo. ¿Cómo sugerirían manejar las emociones para estar en equilibrio entre los grandes retos de ser mamá y profesionistas al mismo tiempo? Pues creo que primero es identificarlas. O sea, eso es algo complicado. O sea, la otra vez estaba yo como que tomando un coaching, estaba en una plática y me decían, a ver, ¿cuándo tienes una emoción negativa, no? Analiza tu día y cada cuándo tienes tú una emoción negativa. Y de entrada, pues no me sé los nombres, ¿no? De las emociones negativas. O sea, todo para mí es o estoy enojada, o estoy estresada, o estoy triste. O sea, como que me sé esas tres, ¿no? Pero si te pones a enumerarlas y hacer una lista, o sea, ya te das cuenta de, a ver, puedes estar frustrada, puedes estar enojada, puedes estar avergonzada, también es otra emoción, celosa, puedes estar deprimida, solitaria, asustada, bien, dudosa. O sea, como que hay miles de emociones. Entonces, de entrada es el saber identificar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, el entender de dónde viene. Hay un cuento súper lindo de niños que habla solo de la tristeza y habla de cómo la tristeza y la personifican así como una cosa gigante azul que llega y abre la puerta y el niño, pues, primero la quiere esconder y después el cuento te dice, bueno, pues, abrázala, ¿no? Y de dónde vienes y platica con ella y que entiendas qué es lo que pasó, trabájala y como que, o sea, primero hay que nombrarla y después pues sentirla y ver de dónde viene y todo y de ahí ya la puedes trabajar, ¿no? Entonces lo primero es, pues, sí entenderlas. Ahora, si hay un tema en el mundo profesional que, por ejemplo, una mujer enojada se ve muy mal y las mujeres no nos sabemos enojar, entonces lo que hacemos es que lloramos. Entonces traemos ahí como una distorsión de emociones extraña, ¿no? La verdad es que, pues yo creo que el manejo de emociones, siendo una mamá profesionista, hay que empieza por saberlo nombrar y Lucía, que es escritora, seguro lo refuerza. También, ya que lo nombras, pues regístralo. O sea, escríbete, hazte un diario y eso ayuda mucho para poderlo trabajar. Y de ahí, la otra es, sí puedes manejar tu estado emocional con, como que puedes hackearlo. O sea, así como cuando estás enojado, tu cuerpo se siente enojado también, puedes hacerlo al revés. Puedes poner a tu cuerpo en un estado de feliz. O sea, está comprobado. Tú sonríes por 3 minutos y le mandas la señal eléctrica a tu cerebro de que estás feliz y entonces puedes darle la vuelta a esa emoción. Y puede ser con tema de la fisiología, puede ser que te pongas a bailar y cambias tu chip, puede ser con el foco, acá entra el mundo, todo el mindfulness y el concentrarte en algo, en el estar en la aquí y en la ahora, o sea, con el foco es otra manera, y otra manera es con las palabras, o sea, lo que tú dices influye mucho en lo que piensas y en lo que sientes, entonces sí hay que aprender a manejar las emociones pues para poder estar cuerda, y más cuando estamos malabareando tanta cosa. Estoy de acuerdo, no vuelve loca. Perdón, ya me ingresé en la conversación. Yo creo que es un muy buen punto esto del manejo de las emociones. De entrada, yo estoy hablando de que desde hace 9, 10 meses, porque los 2 últimos meses del embarazo no dormí nada, ya soy una persona que realmente necesito dormir. Y una persona que no duerme bien,
ya tiene una emoción de desespero y de poca tolerancia, ¿no? Entonces, entrando desde las cosas fisiológicas de una mamá, existe un reto muy grande, a lo mejor ahí me atrevo a decir un poco más grande que el papá si la mamá está dando lactancia exclusiva, ¿no? Entonces, yo lo que creo es, eso no va a ser un chisme aparte, la base fundamental de absolutamente todo, la manera en la que se me está resolviendo la vida día a día, es ser brutalmente honesta y saber cuáles son mis prioridades. Yo era una mujer, de hecho, por eso tuve fibromialgia, por creerme la supermujer que se levanta a las 5 de la mañana, va al gimnasio en la mañana, va al gimnasio en la tarde, tenía lo que te acuerdas de que platicamos, el programa de radio, y después me voy a la tele, y como que tenía una gran ambición de estar como mi misión de vida, que era como inspirar a los demás, a que encuentren sus lineamientos y todo eso. Entonces, por andar ahí de aborazada, me troné. ¿Por qué? Porque he llegado a pensar que si quieres vivir en el aquí y en el ahora, tienes que darte cuenta de lo que sí tienes y lo que no tienes. Y a lo mejor lo que nunca vas a tener, vuelva con lo de las prioridades. Si yo soy brutalmente honesta y me doy cuenta que probablemente el libro que yo quería exponer este año en la FIL, lo voy a exponer al año siguiente porque decidí que en mis prioridades es estar lactancia exclusiva, estar en casa cuando diga mamá, dar sus primeros pasos y no perdérmelos. Y el primer año de mi bebé, que los bebés solo tienen un verano, un invierno, una primavera, una Navidad, porque después ya dejan de ser bebés. Entonces yo en mis prioridades decidí estar a full y probablemente sacar la chamba, pero no ese brillo que a mí me encanta y esa fulgor del reconocimiento que me da el trabajo, sino que me considero ahorita que mi prioridad es esa. Entonces, no hay que enojarnos. Yo decidí. Si yo decidí ser mamá el día de la FIL, no me voy a ir a poner a chillar, ya que creo que ni va a haber FIL, pero no me voy a poner a chillar porque no está mi libro. Voy a dar gracias por lo que sí decidí, ¿no? Entonces, creo en lo que me ha pasado, al menos a mí, es una frase que vi en Pinterest, no me acuerdo quién la dijo, pero era algo así como, ser mamá es algo, es una fórmula donde todo se reduce a lo esencial, solo te importa lo importante. Entonces, haces un filtro muy cañón, hasta de amistades, porque al tener tu tiempo que vale oro, puedes, es como si te encajonara la vida y te dijera, ahora sí, ya, mi reina, no vamos a desperdiciar el tiempo, tienes este, ¿cómo lo quieres usar, no? Entonces, al yo decidir el primer año de mi vida con el bebé no es negociable, me despido de las otras cosas y me encuentro en paz. En vez de estar viendo, ay, fulanita ya sacó un podcast, yo quería sacar un podcast, yo no. Tranquila, tú decidiste, tienes esto, y quédate con eso y voltéalo a ver. Y para mí es mucho, muy valioso que el primer año de mi bebé, el apego madre-hija, hijo, tenga un vínculo excepcional. Entonces, creo muchas veces que le faltamos el respeto al presente pensando en hubieras, y así es como empieza la mente estresada. Una mente que realmente está concentrada en lo que importa, no se va a estresar, se va a ocupar, y creo que no va a estar genuinamente contenta, ¿no? Entonces, aunque los días son difíciles, y yo te puedo nombrar un mil cosas donde he perdido los cabales, de por sí que yo nací con los cabales perdidos, aún así no se compara con lo que yo decido estar ganando. Entonces, yo vivo enfocada en que quiero eso, y en que todo lo demás no lo puedo, no le puedo llorar, ¿no? A lo demás, en el sentido de que yo decido lo que gano. Si nos damos cuenta, pues somos libres, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que tenemos como, hoy en día, como que cumplir todas las exigencias, ¿no? Hay unas mamás que son más fitness que yo, ¿no? Y se levantan haciendo ejercicio y lo admiro muchísimo. Yo decido otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me veo mi cuerpo en la regadera, recuerdo de mis decisiones. Muchas gracias, Lucía, por compartirnos esto. Creo que es algo que muchas mujeres compartimos, que no estás sola. Así como tú, yo también he estado al tope, porque creo que antes del COVID estamos acostumbrados a vivir una vida deprisa, a quererlo hacer todo, a ser la superwoman. Y llega un momento en que si tú no te detienes, tu cuerpo te dice hasta aquí con temas de la salud. Y es que estamos muy acostumbrados a manejar todo este hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y todo acá, hacer y lograr y competir. Y la verdad es que no nos detenemos a escucharnos, a sentir nuestras emociones, como decía Regina, identificarlas, a vivirlas, a ser conscientes de nuestro día a día y a elegir, a escuchar nuestra intuición más que
que la inteligencia nos dice que hacer esto y esto, no, es el corazón, ¿no? Como para poder bajar y dejar que todo se vaya, hacernos conscientes de que todo se va asentando y no enfermarnos como podemos llegar a vivirlo, ¿no? Que la vida nos enseña el sufrimiento muchas ocasiones y podemos evitarlo si lo aceptamos y lo atravesamos, ¿no? Sí, a mí esto lo que dice Lucía de las decisiones me parece clave, o sea, porque luego también es muy fácil dejar que alguien más decida por nosotros y luego enojarnos con esa persona, ¿no? Es como, digo, el ejemplo es más burdo de así de ya, ¿a dónde quieres ir a comer? Ay, a donde tú quieras, no sé. Y luego ya que estamos en el restaurante, bueno, cuando podíamos salir, pero, ay, como que mejor hubiéramos ido a no sé dónde, los hubieras, ¿no? Y es de, pues, ¿por qué no decidiste tú? O sea, ¿por qué se lo dejaste a alguien más? Y ese alguien más, llámese el jefe, llámese el esposo, llámese la vida, o sea, toma tú atreverse a tomar las decisiones, que eso es algo que muchas veces pecamos de por no querernos enojar o por no querer decir o por no querer, pues no decidimos, ¿no? Es más fácil pues, que alguien más decida. Entonces, se me hizo un tema que sí es de trabajar y de explorar en el tema femenino. Pues creo, Regina, que esto viene también de esta idiosincrasia en la que hemos vivido, en el que nos han educado en que una figura masculina tenemos que depender de una figura masculina para que nos haga felices o para que se haga cargo de nosotros. Creo que eso viene de ahí y es algo de lo que tenemos que ir transformando nosotras como mujeres, porque nosotras mismas hemos sido copartícipes de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas así. Por eso era el punto de cómo poner nuestro granito de arena también para ir transformando esta parte, para sentirnos sino elegir ser responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones y de nuestras elecciones, de nuestra felicidad. No dejarle esa carga a alguien más, que es una responsabilidad muy grande, que aparte no la puede tomar, ¿no? Y hablando de lo que habíamos dicho, de que había comentado Regina, de la realización personal y tus sueños y tu vocación, con el hecho de ser mamá y decir, es que yo también me quiero realizar, yo tal vez voy a hacer sonar un poquito utópica en este tema, pero creo muchas veces que también quiero ser sumamente sincera porque me pasó. Creo muchas veces que tenemos una sed de reconocimiento. No sé por qué las heridas de la infancia nos hacen recordar que necesitamos ganarnos un lugar, que necesitamos que nos vean, que nos necesitamos existir, por así decirlo, como si sintiéramos que no estamos existiendo, que necesitamos tener muchos likes, que necesitamos tener muchos seguidores, que necesitamos, no sé. Estoy hablando de mi infancia de 10 hermanos, ¿no? Yo necesitaba sobresalir. Llega un punto en el que dejo esa necesidad y me quedo con la única esencia de que me gusta escribir y me gusta transmitir sentimientos independientemente del reconocimiento. Y cuando me sané de esa parte, probablemente hasta me leían menos porque ya no estaba tan aferrada a escribir todos los días para que me dieran like. Y estaba aferrada a escribir cuando yo tuviera una hazaña que quisiera compartir, cuando la inspiración me brotara, ¿no? Independientemente de todo. Lo mismo pasa con la maternidad. Muchas dicen de que, es que yo también me quiero realizar. Y yo les soy sincera, sé que cambiar un pañal probablemente no tiene el mismo mérito, si quieren, que ir a estar en Talent Woman. ¡Come on! ¡Estar en Talent Woman! Pero yo, desde mi muy humilde opinión, estoy súper realizándome con un tema que muchas veces está súper subestimado, que es la maternidad. Yo me doy cuenta y de todos mis seguidores que tengo y todos mis followers, mi más fan probablemente es tu hijo y es la persona a la que tú eres verdadera influencer, porque ese término ni siquiera me gusta, pero yo siempre les digo, yo si acaso soy influencer, soy mi chiquillo, ¿no? Entonces, no hay reconocimiento. Universalmente hablando ahorita, porque pasamos del que si no eres mamá no vales, al las mamás no valen, ¿no? Como que creo que se pasó a si no eres emprendedora no vales, creo que vamos a tener que llegar a una media. Yo no tengo aplausos de nadie por mi maternidad,
más que la sonrisa de mi niño, y me basta y me sobra. Y creo que también nos hace falta encontrar realización, aunque los demás personas no digan que eso es para realizarse, ¿no? Cuando tú ya tienes tu notaría personal, es decir, yo decido que ser mamá vale muchísimo, yo decido que cambiar pañales es algo súper especial, entonces tú le vas dando una connotación y unos puntitos a tu favor, y es algo tan íntimo, es un logro y unas medallas tan íntimas. O sea, cuando yo estoy dando pecho a las 5 de la mañana, llevo 2 días sin dormir porque mi niño tiene gripa y no me importa, o sea, le estoy vigilando ahí como que no se resfríe. Y son logros súper personales que probablemente eso hace que yo salga sin rímel a la calle, que eso hace que yo tenga 3 tallas más porque no me he podido poner a dieta. Todo lo que tú quieras, que allá afuera valgo menos, porque estoy menos arreglada, porque voy menos de antro, porque ya no tomo con mis amigas, entonces yo valgo menos socialmente, ya no le sirvo tanto. Sin embargo, mi trofeo está en casa y yo lo decido que es un trofeo. Ni siquiera mi hijo me dice, toma mamá, un trofeo, no habla. Yo, bueno, dice mamá, yo creo que ese reconocimiento y esa realización hay que saberla reconocer, reconocer, sin tenerla que, no tienes que tener como ese like de los demás cuando tú en tu casa ya tienes todo. Yo creo pues que claro, a lo mejor digo todo esto porque ya hice muchos sueños y ya realicé varios logros profesionales y a lo mejor por eso estoy más tranqui. Si alguna mamá que tuvo a su hijo a los 22 y pues puede decirme, Lucía, es que a mí me hace falta hasta viajar, ¿no? Por así decirlo. Entonces hablo desde mi trinchera. Gracias, Lucía. Pues de aquí sí, creo que regresando, perdón. No, adelante. Regresando a ese tema, o sea, ahorita que dices el ejemplo de la de 22 que le falta viajar, pues a lo mejor está al revés, o sea, a lo mejor ella ahorita, la que tuvo sus hijos a los 22, a esta edad trae todavía buena energía, sus hijos igual ya están adolescentes y ahora sí hace, ya hizo su maestría después, o sea, como que pues hay otras miles formas, o sea, no tendría por qué ser ese orden específico porque quién sabe quién nos lo enseñó, ¿no? La publicidad, la televisión, quien sea. O sea, igual y esa chava que los tuvo los 22, ahorita le está pasando genial y de otra manera, ¿no? Nada más volvemos a lo mismo, es que la medida seas tú. O sea, el problema yo creo es cuando la medida son los otros. O lo que decías, lo de los aplausos de los otros, el ego es, no sé, o sea, como que hasta te... Digo, a mí me pasa, pues claro, si estoy haciendo, queriendo construir una marca y todo, pues claro que pongo algo y por estar buscando el, ya me dieron like o no, pues me estoy perdiendo a mi hija que está haciendo algo divertidísimo, pintando, o sea, sí, el reconocimiento del exterior, ¿no? Pues partiendo de ahí, me gustaría preguntarles qué consejo le darían a una mujer que es empresaria o profesionista y que quiere ser mamá. Híjole, que tenga muchísima paciencia. Y pues, o sea, a lo mejor a mí la frase esta de voy, ¿cómo es? Sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Y sobre todo en el mundo emprendedor, en el mundo startupero, es que si ya entraste a la incubadora y ya entraste a la aceleradora y si ya conseguiste el fondo semilla y serie A, serie B, o sea, como que es un trip que va muy acelerado. O sea, a lo mejor es pues una vez más, el no te compares y ve a tu tiempo, pero pues ve avanzando poquito a poquito, ¿no? Eso a una mujer que va a ser mamá, que es emprendedora, lo que le diría es, sigue, pero no te lo quieras comer todo, que a veces es hasta positivo. O sea, nosotros en Momlancers, pues por la situación que hemos tenido nosotras de que realmente le dedicamos muchas menos horas de lo que le dedicaríamos si no tuviéramos hijos, pues nos ha hecho que también vayamos aprendiendo y, o sea, por ejemplo, igual y yo ya tendría un súper desarrollo de plataforma, pero la verdad es que el haber estado trabajando con puras herramientas que están ahí disponibles en la web, ir aprendiendo, nos ha ayudado a encontrar nuestra verdadera propuesta de valor, que es muy distinta a lo que nos imaginábamos al principio. Entonces, también que las cosas tengan su tiempo puede ser positivo, o sea, no se aceleren tanto porque... Pues yo creo, como dice Lucía, pues ahorita, o sea, si tienes un bebé, requiere atención. Si tienes un hijo, requiere atención y no vas a poder estar en esta carrera
Que la verdad es que nunca acaba. O sea, ya que entras a esa carrera, pues esa carrera sigue y sigue y sigue y tú crees que eres indispensable y después cuando estás algunos días fuera, como nos está pasando ahora con la cuarentena, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si te das un ratito para sembrar un aguacate con tus hijos, está padre y no, o sea, no dejó de existir Mom Lancers porque me puse a sembrar aguacates, ¿no? Oye, Regina, yo creo que si se puede, tanto en la vida diaria como en el hecho de las empresarias que quieren ser mamás, el consejo es igual para cualquiera, es aprende a buscar las ventajas de tu situación, hasta con la cuarentena. Creo que es una mentalidad que te puede abrir absolutamente todas las puertas. Yo creo que no soy absolutamente la misma escritora que era antes de ser mamá por haber conocido ese amor tan increíble que no sigo sin poderlo describir. Me ha dado una visión más nueva, me ha dado una oportunidad de ser más disciplinada porque no me queda de otra y me ha dado la oportunidad de ser mucho más productiva. Yo, más que hablar, creo que muchas veces nos centramos en cómo puedo ser una empresaria y una mamá, cómo la voy a armar. Y yo siempre digo, solo fíjate en las ventajas y aférrate a ellas, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ahora de mi parte, la sensibilidad que me da y la asertividad que me da ser mamá me ha hecho cortarle la fuga de energía a todas esas amigas y chismes de los que ya no puedo pertenecer. Ya no veo tanto el Instagram, ya no estoy viendo a la blogger, fashion blogger que me dice, cómprate esto, cómprate esto, cómprate esto. Entonces el consumismo se me vino un poco también abajo y probablemente todas las fugas de energía que a lo mejor representan el 40% de mi vida, de mi día, se fueron. Entonces tengo un 40% más. Lo uso para dormir, para tratar de tener un día, como dicen, un día llevable. Pero lo que yo creo es que siempre estamos concentrados primero en las adversidades. Voy a ser mamá. Ok, ahí te va tu lista de adversidades. ¡Güey! ¿Dónde está la lista de los beneficios? ¿Dónde está? Yo, por ejemplo, que padecía de fibromialgia y que no podía ni siquiera cargar este lápiz porque estaba con las manos así en cama. A veces mi novio me tenía que cargar para ir a hacer pipí. Se me revolucionó con el embarazo porque se me reguló. Entonces, yo me aferro solo a las ventajas y lo demás lo dejo ir y veo cómo, no es que lo deje ir y no va a existir y esa friega no la voy a tener que vivir. No, todo lo vivo simplemente primero ve las ventajas, si quieres después las desventajas, pero primero aprovecha las ventajas. No sé, yo creo que muchas veces cuando les digo a las personas que no son mamás, por ejemplo, de que, ay, ¿tú qué piensas de un bebé? Y, ay, pues es que sí, pero ahorita no, porque esto, esto, esto y esto. Y yo lo entiendo, creo que es el momento de cada quien y sagrado y se respeta. Pero no creo que alguien en la vida y en muchas situaciones vea primero las ventajas. Como que tendemos a ver primero las carencias de la nueva situación a la que nos enfrentamos y a mí eso creo que no nos va a ayudar de entrada, porque una nueva misión requiere de una nueva actitud y yo al menos la tengo. Ya si en el camino pierdo la cordura con Carlos y le digo, me quiero dormir media hora, por favor, esa es otra historia dentro de la historia principal donde es una mamá con actitud llevando la vida y viviendo sus metas, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Y bueno, pues para cerrar, antes de entrar a preguntas y respuestas, me gustaría preguntarles qué mensaje le darían a su hijo o a estos chavos que saben que su mamá está haciendo un gran esfuerzo emprendiendo. Dado lo que platicábamos de que a veces tenemos que sacrificar unas cosas por otras, entonces, ¿qué mensaje le mandarían a sus hijos? Creo que se lo estoy mandando todos los días. No hay un beso que no le haya dado, no hay un abrazo que no le haya dado. Estoy súper satisfecha. Claro que obviamente en el camino podrán existir versiones y el punto de vista del hijo, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿qué hijo no nos hemos quejado de nuestra mamá en algo, ¿no? Pero de entrada, más que la pregunta que me dices, ¿qué le diría hoy? Yo creo que ese mensaje se lo lanzo todos los días. Con eso que eso es lo que me gusta de las mamás. Yo antes no entendía por qué mi papá cuando me hacía una carta me la hacía de este tamaño y mi mamá de este tamaño. Y es que mi mamá me da el amor todos los días que ya no le queda casi casi nada que expresar porque todo lo convierte en acción. Y eso es lo que me he dado cuenta, que el amor es una acción. O sea, le he dicho te amo a Lucas muchas veces sí, pero más que nada lo estoy amando, ¿no? Entonces le estoy diciendo te amo todos los días. Volvemos a lo mismo, es como un perfume. Y yo lo que creo es que el mensaje está ahí implícito y él se va lo va a llevar como
yo creo que lo tiene como tatuado, ¿no? Esa manera de decirle, para mí tú vales esto, y no recordárselo con palabras, sino con acciones y con cuidados, creo que eso afianza su autoconfianza en el mundo para que sea una persona más libre. Entonces, si me preguntas qué mensaje le daría, te contesto, creo que se lo estoy dando todos los días. Gracias, Lucía. ¿Tú, Regina? Sí, yo, pues, el mensaje que le daría o que le doy es, le hablo mucho del por qué estoy haciendo yo lo que estoy haciendo, ¿no? Y le hablo de que Mom Lancers lo que busca es que más mamás puedan estar tiempo con sus hijos, pero que también puedan tener trabajo, que también puedan ganar dinero, que también puedan seguirse desarrollando profesionalmente. O sea, como que yo le intento transmitir mucho este propósito grande que tiene Mom Lancers para que, pues, ella entienda, y la verdad es que luego sí lo verbaliza ella y es increíble. O sea, me dice, sí, mamá, esto es de Mom Lancers, ¿verdad? Porque Mom Lancers es para que las mamás trabajen, pero que también estén con sus hijos, ¿verdad, mamá? Y a mí eso, pues, me fascina. O sea, que lo entienda ella y que entienda que para mí hay una visión, una razón de existir de mi empresa, que es más allá de hacer dinero, pues eso es lo que me entusiasma mucho, ¿no? Muchas gracias, Regina. Pues la verdad es que tenemos muchas preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que sentí que fue como una tarde de café y charla entre amigas enriquecedora. Muchísimas gracias por compartir. No sé si quieran dar algún mensaje de despedida. Pues yo digo, si estas preguntas por ahí se quedaron y nos las quieren hacer directamente, me pueden escribir a regina@momlancers.com o todas las redes son @momlancers y por ahí les podremos dar alguna respuesta. Por ahí tenemos algo de contenido de cómo lidiar el trabajar desde casa con los hijos al lado. Es el famoso home office con hijos, que a mí lo que me gusta, bueno, no lo que me gusta, pero lo que intento compartir es, a ver, esto no es home office con hijos. Esto es, estamos viviendo una pandemia, una crisis mundial en mi casa, con mi familia, mientras intento trabajar. O sea, no es lo mismo, no estamos haciendo home office, ¿no? Entonces, bueno, en ese mundo, pues, por ahí hay varios de tips que compartimos en nuestras redes. Y pues, láncenos preguntas ahí y les iremos contestando ya que se nos acabó el tiempo por acá. Gracias, Regina. ¿Lucía? Yo lo que quiero decirles es, mamás o no mamás, respeten su presente. Y por respetar el presente me refiero a lo que sí tienen, apachúrrenlo, sáquenle su provecho. Si estás soltera, sal, vive, explora, realízate, qué bonito, qué padre. Y que no se pierda esa obra de arte de ver lo que está pasando, porque creo que siempre estamos de que, ay, es que ahorita está padre, pero si no hubiera pandemia, pero después salgo de la pandemia y yo siempre digo, ay, si a mí me encerraran en mi casa un mes, escribiría una novela. Entonces, siempre estamos, si tenemos el pelo corto, lo queremos largo, si queremos fleco, lo queremos largo. Entonces, basta, yo siento que nos la vivimos faltándole el respeto a nuestra vida, a nuestro presente, porque no estamos conformes con lo que tenemos, porque siempre hay algo más. Entonces, bájale 7, 8 rayitas y date cuenta de que lo que tienes se le puede sacar provecho. Chicas, muchas gracias, fue un placer compartir con ustedes. Perdóname. Lucía la de Flor. Me llamo Lucía la de Flor porque mi mamá se llamaba Flor. Se me fue cuando tenía 15 años y me decían cuando era escritora que cómo quería llamarme. Y yo tenía una prima Lucía, entonces éramos Lucía la de Laura y Lucía la de Flor. Entonces, en honor a mi mamá hago todo y ahora que soy mamá también hago en honor a ella. Ahí yo puedo también seguir sus preguntas. Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Fue un placer compartir con ustedes. A toda la audiencia les doy las gracias por acompañarnos y quédense con nosotros porque seguimos hablando de temas muy interesantes.